que apagar esa luz. Hola. Hola, hola. Hola. Bienvenidos a otro viernes. Cooking and Spanish Experience. Taller de... No, el Cooking and Spanish y en English. Taller de cocina y experiencia de idiomas en inglés y español. Algo así. Algo así. Hoy vamos a hacer una salsa. Today we are going to make a sauce. Una salsa. Con tomates, chile, que lo tenemos en la... Son los que vienen en latita. El chile chipotle. Chipotle, yo ya lo tengo en frasco. I already have it in a jar. Es chipotle chile, the one that comes in a little tin. Ahora le vamos a mostrar el chipotle. Y cebolla, onion, ajo, garlic. Esto es un diente, diente de ajo. Un diente de ajo. Y en inglés, clove. Clove. Y piña. O ananá en Sudamérica. En realidad, ananá es el nombre. No, es el nombre. ¿Cómo se llaman los nombres de las plantas? El nombre en latín. Ananás, no sé qué. Ananás santa. Por eso quedó ananá en Sudamérica. Pero en realidad, acá en México, piña. Piña. Piña colada. ¿A quién le gusta la piña colada? Alejandro le gusta la piña. ¿A quién le gusta la piña colada de los que nos están escuchando? Bueno, la ananá o la piña la vamos a cortar en rodajas, en slices. Si tienen medio como tengo yo acá, así. Y si no, rodajas enteras. Vamos a... Ahora después le vamos a quitar acá el medio. We're taking out the middle. Manera, ¿puedes ir cortando el tomate? La voy cortando el chile chipotle. ¿Y no lo pusimos ahí? No, pero el chile chipotle entero. Ah. Para mostrar es un chile chipotle entero. Tenemos. Tenemos uno seco. Van llegando, van llegando. Ah, bueno, bienvenidos a Spanish Cow. Con calor. Yo pongo esto de tomate. Sí. El tomate. Dos tomates nada más. Ah, bueno. Queda para ensalada el resto. Perfecto. Pongo los tomates más maduros. Media piña, half a pineapple. Un cuarto de cebolla, a quarter of an onion, un diente de ajo, porque los tomates me desalojé porque los tomates demoran más. Me desaloja. Demora, ese es un buen verbo, demorar. Ahora tenés como 10 minutos para explicarle el verbo, hacer lo que quiera, porque neto se quema esto. Tendríamos que haber tenido eso previsto. No lo quise hacer. Porque vamos a ir mostrando. Okay. Es un trocito de cebolla, piece of an onion. Le quitamos la piel. Y acá tenemos dos opciones. O la colocamos así, we put it just like this. O partimos al medio para facilitar que esté más en contacto. Y ponemos por todos los espacios que podamos. We put it everywhere we have space. Por todos lados. Por todos lados. El diente de ajo me falta. Bueno, ponemos otro. ¿Duele el ajo? ¿Estoy? Siempre es bienvenido. No hay ni uno. No puse. No puse el ajo. El ajo lo ponemos con cáscara, con piel. We put it
¿Cuánto tiempo vamos a estar? Cada tanto, cada tanto, from time to time, vamos a dar vuelta. We are going to turn this con la ayuda de unas pinzas. Pinzas, tongs. Pinzas. Cada tanto, vamos a ver. ¿Ok? From time to time. A mí me gusta esa palabra en inglés, from time to time. Sí. Cada tanto, me gusta más. From vamos time a poner un tomate más. Time. Let's put another tomato. Ya que lo cortaste, si hacemos un lugar por el otro lado. Bueno, y mientras tanto, in the meanwhile, ¿qué hacemos? In the meantime. In the meantime, o meanwhile. Sí, meanwhile, pero no in the meanwhile. Ah, perdón. Eso es una buena. Meanwhile, solo. Meanwhile, solo. Meanwhile. Okay. Meanwhile, vamos a ir invitando al taller de español de las 2 de la tarde, en un ratito. Y también pidiéndoles que hagan clic ahora ya que están en Spanish Up to You. Súper fácil, Spanish Up to You, todo junto, les va a aparecer. Y van a escuchar podcasts de, para practicar español. Y si me dicen, no, pero yo ya hablo español y quiero practicar inglés, ¿qué tienen que hacer, Alan, en ese caso? Escribirnos un mensajito y vamos viendo, ¿no? O sea, clases privadas. ¿Qué clases hay? Exacto. Se evalúa el nivel y tiene una clase por Zoom o por Skype al nivel de la persona, ¿no? De conversación. Un inglés adaptado a las necesidades de las personas. Un inglés para la conversación, ¿no? O para el trabajo, como necesite, actualizado. Se puede hacer en adolescentes o adultos. Niños también. O niños. Pero básicamente adolescentes y adultos. Uno en uno, one on one. Bueno, y si están por Los Cabos, por supuesto, ¿qué tienen que hacer? Dar una vuelta, ¿no? Y decirnos hola. Estamos en San José o en Cabo San Lucas. Y conocernos. Y si tienen que viajar, ¿qué tienen que hacer? Hablar con Alan o Alejandro. ¿Qué más travel? Sí. Un viaje por todo el mundo. Y si tienen tiempo, buses, trains. So if you want to learn Spanish, you can visit us, you can take a course in a group classes or private, or you can go to Spanish Up to You and practice by your own, or attend one of the lot of workshops you have every day. ¿Cómo son el orden de los workshops? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Lunes. Los lunes, taller de conversación avanzado. Advanced workshop. Conversation workshop. Okay. We have some grammar inside, but normally it's conversation workshop and dudas. Dudas, contestamos dudas. Doubts. Diferentes dudas. Martes. Es interesante el martes porque es una forma diferente de practicar español. It's a different way to practice your language, in this case the English. Then you are going to have yoga, but in Spanglish, or English, or español. It's a good way to practice your Spanish. Aprendes otras palabras, como cuello, cabeza, estirar, aflojar, con la mente tranquila. Miércoles, taller de lectura, el cuento. It's an advanced workshop for practicing for reading and practicing how to read, analyze, how to tell, story, analyze. Talk about the story. So it's fun. It's muy popular. Jueves hay otro taller de nivel inicial. You have to enroll on this. If you are caminante, ¿no? Caminante is a walker, is the people that are commit with us in Spanish Up to You, but you can go to Spanish Up to You and read and listening, basically listening. And you can listen, you can practice. Watch the videos. ¿De qué son los videos? Muchos videos, la mayoría de los videos son todos libres, are free.
Son videos de artesanías, handicrafts y de esto, muchas recetas, lots of recipes que tienen en Spanish Up to You y también en el canal de YouTube. En los videos van a tener un actor muy guapo que va a coordinar los videos. Necesita lentes, clases. No. Una mentira piadosa. Ah, una mentira blanca. Una mentira piadosa. Mentira esa white lie. No, 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 es guapo. Bien, los miércoles vamos a mandarles un podcast. Nos encantaría un comentario del podcast, ¿no? A ver, lo escuché, me gustó. ¿Qué tema me gustaría escuchar en el podcast? Por ejemplo, un tema puede ser mentiras piadosas. Es un buen tema, ¿no? La memoria. Ok, no, no se miente. Muy bien, ¿qué más tenemos? Los viernes, taller de conversación y taller de cocina. Los viernes, Friday, is the big day of Spanish Cabo. We have this activity, cooking and learning languages. And then we have the workshop. Vamos a platicar. ¿Quién está por ahí? ¿Hay alguien por ahí? Estoy hablando a la... ¿Dos? Aquí está. Y queda grabado, y queda grabado, queda para, grabado. Para que después vea el video. Estoy hablando muy rápido. Necesito hablar despacio. Sí, cambia la velocidad. No, pero estoy hablando en inglés y en spanglish también, ¿eh? Español y spanglish. Muy bien. Si quieren lo digo despacito, ¿no? Cuando esto esté listo, vamos a tener dos opciones. We're going to have two options. Una opción, las dos, esta es una salsa que hacemos en la licuadora. We do it in the blender. Perfecto, porque con el calor no nos gusta usar esto. El molcajete, ¿no? No, es muy fibroso la piña. Sí. Es más difícil. Y da mucho trabajo con el calor. Pero tenemos dos opciones con la licuadora, with the blender. Si nos gustan las texturas, if you like the textures, usamos pulse. Varias veces, hasta que logremos la textura deseada, until we get the desired texture. O la otra opción, empezamos por un tomate, one tomato, y vinagre. Vamos a usar vinagre, we are going to use a bit of vinegar. Y luego el resto de los ingredientes. We just start with a tomato to get the bottom, liquid bottom, and then we really blend it all together. Son las dos opciones. Ser vinagre de manzana o cider vinegar. No, any vinegar. Es muy bueno. Just any vinegar. Lo importante es que no es una salsa, it's not a sauce that you're going to keep for many, many, many days. 3, 4, 5 days maximum. Sí, con fruta. Con fruta, because of the fruit. So, better to eat it within the next 3 days. And keep it in the fridge. Entonces no hagan cantidades monstruosas. Just do less quantity for one meal or 2 meals. Cantidades monstruosas. Monstruosas. Grandes cantidades. Como los Monster Truck. De ahí vienen. Monster Truck, esos camionetas con las ruedas gigantes with the giant wheels. Monster Truck. Cantidad monstruosa. Monstruous quantity is a very big one. Ok, vamos a empezar. Yo lo voy a hacer más líquido. I'm going to make it more liquid. Entonces vamos a poner un tomate. Aquí un poquito de vinagre. Vamos a agarrar una cucharita. O puedes calcularlo a ojo. Sí, un chorrito. Un poquito. Calculas a ojo. Es muy rico este vinagre, igual. Y el vinagre ayuda, es bueno para la salud y ayuda a la conservación. A mantenerlo. Si no aprendemos esto, sí. No va a funcionar. Ruido. Medio tomate. El otro tomate. Yo lo voy a hacer bien licuado. Going to make it well done.
Entonces vamos a poner, seguir con los tomates, we go on with the tomatoes, ahí con la cebolla, no importa. Primero más o menos, first of all less. Que trabaje. Y yo me abanico. Hay que acordarse de quitar el... Bueno, está bien tostado el asado, la piña. Si miran el comal, you look at the grill, it's all black there. Por la... se va pegando todo, everything gets stuck. That's why we use the foil. Por eso usamos el aluminio. María, ¿te animas a quitarme la piel al ajo, por favor? ¿Por qué lo puse con piel? Why did I put it with skin? Para no tener que estar cuidándolo tanto, not to be taking care of it that long, that much. Porque si se quema mucho, se pone más amargo, becomes bitter. Entonces ahí se quema la piel, lo sacamos. Y ahí va, perfecto. Queda como una cremita. It's like a cream. Bien pegado está la piña, ¿sí? La piña es stuck. ¿Verdad? Y vamos a agregarle, falta uno de los ingredientes, el chile. So there's one. Missing ingredient, the chili. Si lo quieren más agridulce, if you want it more sweet, le pueden agregar un poco de azúcar morena. You can add a bit of brown sugar. I don't want to. Pedacito más de cebolla. Quiero bien doradita. Ya podemos apagar el fuego. Bueno, una cucharita y vamos a agarrar dos chiles. Sale mucho, you get a lot of sauce. Entonces aquí ya, si la quiere para comerla con totopos, conviene más hacerlo de la otra forma. It's better to do it the other way, con más textura. Así es más para acompañar con comidas, pero para probarla vamos a probarla con totopos. Si quieren menos cantidad, if you want less quantity, do half or one third or one fourth of the quantity sweet. Entonces con totopos, un cuarto, más textura, un tercio, un cuarto o un tercio. Huele bien. Es muy rápida, very quick. Falta un último ingrediente que se pone a gusto, que es sal. Salt. Lo pueden poner en la licuadora o lo pueden poner ahora directamente en la salsa. Así que pueden poner en el blender o ahora en la salsa. Dejé una sin sal, el deep part without sauce, because of Malena, que come menos sal. She eats less salt. Oh. Y a mí me gusta salada, and I like it salt. No, pero cuando pones un ingrediente dulce como
como la piña, y tienes que agregar un poquito de sal para ensalzar el sabor. Ok, probemos. ¿Qué dice? Muy buena. Muy buena. Espero que les guste. Fácil. Dejamos la receta, ¿verdad? La receta la publicamos en unos minutos. We publish the recipe in a few minutes. Y espero que la hagan. Rápida, fácil, un toque mexicano a la comida. Sugerencias, suggestions, recetas que les gustaría. If you like any recipe in particular, ¿sí? Nos mandan, por favor hagan tal cosa, please do this or that. Sí, sí. De Sudamérica o de México. De Italia. De Italia, de España. We gladly. Y de México. Bueno. De México, ¿no? De aquí, obviamente. Y de México. Y de México, obviamente. Pero digo, si no quieren algo de otros países, con gusto. ¿Ok? Bueno. Gracias. Nos vemos. Hasta el viernes. See you next Friday. Recuerden los likes. Adiós. Y siempre sale el sol. Like, like.